¿Qué tal, amigos? El día de hoy, la sección de clarinetes de la Banda de Música del Estado de Coahuila interpretará dos de las marchas militares más representativas del compositor Belino M. Presa, Lindas Mexicanas y Cuarto Poder. Una marcha militar es una obra musical escrita para banda sinfónica, donde intervienen instrumentos de aliento y percusión. Cabe mencionar que la Banda de Música del Estado de Coahuila participa en diversos eventos de carácter cívico tocando dichas marchas. Puede ser en alguna ceremonia oficial o desfile donde se conmemore un hecho nacional histórico. Agradecemos la valiosa colaboración del maestro Armando Frausto Mares, clarinetista de la Orquesta Filarmónica del Desierto. También queremos dedicar este trabajo a nuestra compañera la maestra Gretel Vega, que por cuestiones de salud no pudo acompañarnos, pero próximamente ya estará con nosotros. Muchas gracias. Maestro Belino M. Presa nació el 26 de noviembre de 1866 en la ciudad de Durango y murió el 15 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México. Don Belino estudió en el Conservatorio Nacional de Música y fue el fundador de la Banda de Policía de la Ciudad de México, la cual dirigió por más de 40 años.
Una de las anécdotas más importantes fue cuando ganó el primer lugar en un concurso celebrado en Estados Unidos, imponiéndose a la banda de John Philip Sousa, que era la mejor del país vecino, así como a la de la Guardia Nacional Francesa. A continuación, interpretaremos la marcha Cuarto Poder, no sin antes agradecer a la Secretaría de Cultura por la difusión de nuestro trabajo, y principalmente a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Hola, la Banda de Música del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a que conozcas la vida y obra de algunos compositores coahuilenses y seas testigo de la riqueza musical de nuestra entidad. Mi nombre es Javier Hernández Amarrón, soy integrante de la Banda de Música, toco el saxofón tenor y quiero presentarte al compositor Arturo Tolentino con su obra más conocida, Ojos de Juventud, interpretada por la Banda del Estado. A continuación, te leeré una breve biografía de Arturo Tolentino Hernández. Arturo Tolentino Hernández es uno de los compositores más reconocidos de México durante el siglo XX y en la actualidad. Su vals Ojos de Juventud es considerado como uno de los más bellos de México y digno representante en el ramo de la música de Coahuila, lugar donde nació este gran compositor. Arturo nació en Sierra Mojada, localidad ubicada en el extremo oeste de este hermoso estado de Coahuila, en el 12 de septiembre de 1888. Sus padres fueron Juan García Tolentino de Parras y Erlinda Hernández García, originaria de Mapimí. La obra de Arturo Tolentino, localizada de 1992 hasta la fecha, consta de 20 composiciones: Ojos de Juventud, Alma Parrense,
Hora de Encanto, Almas Gemelas, Besos Furtivos, entre otros. Su más grande influencia por la música lo debe a su madre Erlinda Hernández García, ya que sus conocimientos fueron adquiridos a través de ella, quien además de tocar el piano, poseía algunas facultades para la composición. Durante sus estudios en el Colegio Palmore, Arturo estudió música en Chihuahua Capital con maestros independientes. Tomó clases de trompeta y continuó con el piano. El vals Ojos de Juventud lo compuso en 1922, a los 33 años. Originalmente, la pieza fue instrumental escrita para piano. Además, se ha dicho que la inspiración de Arturo Tolentino llegó gracias a la elegancia de la actriz norteamericana Clara Kimball Young, quien dio la vida al personaje de Gina Ashling en 1919, en la película llamada Eyes of Youth, que en español es Ojos de Juventud. El éxito alcanzado por este vals se debe a que Arturo registró la obra a nivel nacional en 1922 ante la Secretaría de Educación Pública, lo que facilitó a los músicos e intérpretes mexicanos y extranjeros tener acceso a ella. A finales de 1922, cuando el vals ya era conocido en México y en otras partes del mundo, es grabado el 13 de noviembre en Nueva York por la orquesta de Max Dowling bajo la dirección de Nathaniel Shilkret por la compañía RCA Victor. La instrumentación utilizada fue piano, violín, saxofón, trompeta, trombón, tuba y percusiones. El autor de la letra de Ojos de Juventud es el periodista, escritor, guionista, músico, pintor y poeta Antonio Guzmán y el músico, compositor y arreglista Antonio Maguregui Herrera. Realizó el arreglo, logrando que la creatividad de Arturo Tolentino quedara inmortalizada en esta composición que perdurará en la historia de la música de México. En México, Ojos de Juventud fue inmortalizada por Javier Solís con orquesta y banda. Arturo Tolentino Hernández vivió sus últimos 15 años en Ciudad Juárez de 1939 a 1954. A continuación, la banda del Estado interpretaremos la pieza Ojos de Juventud. Disfrútenla.
¿Cómo están? Soy su amigo Manuel Navarro González, integrante de la banda de música del gobierno del estado de Coahuila, y el día de hoy les vamos a presentar la Marcha Zacatecas. Esta obra musical mundialmente conocida, su creador fue Genaro Codina, un compositor y músico nacido en la ciudad de Zacatecas el 10 de septiembre de 1851. Y falleció en su misma ciudad el 22 de noviembre de 1901. Actualmente es considerado el segundo himno nacional mexicano y es también conocida como el himno nacional de la charrería mexicana. Esta obra se la dedicamos con mucho cariño y con mucho respeto a nuestros amigos que en paz descansen, Gerardo Flores y Gabriel González, quienes eran integrantes de la banda del estado de Coahuila. Esperamos que sea de su agrado y un saludo. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Delgado y soy integrante de la banda de música del gobierno del estado. En esta ocasión quiero presentar un par de temas que realizamos mis compañeros de la sección de metales de la banda y en el segundo un maestro de clarinete invitado. El primer tema es una marcha militar llamada Lindas Mexicanas en un arreglo del maestro Irving Yescas, al cual aprovecho para agradecer y mandar un saludo. Él es maestro trompetista en la Orquesta Filarmónica del Desierto en Coahuila. Y el segundo, aprovechando que mis compañeros gustan y practican el folclore del mariachi, es una canción de mariachi aprovechando las fiestas patrias y para celebrar el son de la negra. Espero que lo disfruten. Thank you.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Ulloa Pedrosa. Soy el director de la banda de música del gobierno del estado. Y en esta ocasión me siento muy complacido de presentarles el trabajo de algunos compañeros de nuestra agrupación, ya que ellos van a interpretar esta bella melodía mexicana que lleva por título La Viquina, del maestro Rubén Fuentes. Pero en esta ocasión la van a escuchar con una agrupación muy interesante. En la tuba estará nuestro compañero el maestro Gerardo Vallejo, en la trompeta el maestro Juan José González, en la vihuela el maestro Aurelio Pérez y por último en el xilófono el maestro Daniel Álvarez. Espero que les agrade esta bonita pieza. Agradecer a la Secretaría de Cultura y al Gobierno del Estado de Coahuila por permitirnos la difusión de nuestro material. Un agradecimiento a todos ustedes y cuídense mucho. Quédense en casa. Saludos.